llegado al mes de julio y por supuesto aquí en Pixelbox siempre te tenemos que decir cuáles son los lanzamientos más importantes para este mes para que siempre estés bien actualizado. Para empezar tenemos el lanzamiento de la película Spider-Man Homecoming, que ya les habíamos comentado que ya la fuimos a ver con más de 60 personas que participaron en nuestro giveaway y nuestras redes sociales. Así que estén siempre pendientes a nuestro Instagram, Facebook, Twitter para que participen y vayan con nosotros al cine y puedan disfrutar de películas y las puedan ver antes que todo el mundo. Así que bueno, Spider-Man Homecoming realmente es una película increíble, está súper pasada, súper entretenida, con un humor increíble. Y esta película para nosotros ha sido un 8.5 de 10, una película full recomendada que no puedes perder. We're doing this together, okay? Y por otro lado tenemos el 20 de julio que va a salir Transformers The Last Night. Esta película va a ser la quinta entrega de la serie de películas de Transformers y la secuela de Transformers La Era de la Extinción, que salió en el 2014. Esta película va a ser dirigida por Michael Bay, protagonizada por Mark Wahlberg, Nicola Peltz y Stanley Tucci. Y ojo, porque esta película será épica porque va a ser la última película que será dirigida por Michael Bay. I don't have enough ammo for that thing. El mismo 20 también tenemos película para los amantes del terror con la película Amityville The Awakening, que esta película será la próxima película de terror estadounidense y la duodécima película de la saga Amityville, en donde Belle, que va a ser protagonizada por Bella Thorne, su hermana pequeña Juliet y su hermano gemelo que está en coma, James, se van a mudar en una nueva casa con una madre soltera, Joanne, con el fin de poder ahorrar dinero para ayudar a pagar las asistencias sanitarias de su hermano. Pero cuando fenómenos extraños empiezan a ocurrir en la casa, incluyendo la recuperación milagrosa de su hermano y pesadillas cada vez más espeluznantes, Belle comienza a sospechar de su madre que no le está contando toda la verdad. Pronto se va a dar cuenta que acaba de mudarse a la terrorífica casa de Amityville. El 27 tenemos la película Dunkirk, que está escrita, coproducida y dirigida por Christopher Nolan. La historia transcurre en la Segunda Guerra Mundial y está basada en la Operación Dynamo. Dunkirk será el décimo largometraje dirigido por Nolan, además de ser la sexta película en la que Hans Zimmer participa como compositor, además de participar en otras películas de Nolan como The Dark Knight e Interestelar. Realmente se espera muchísimo de esta película. Por el lado de los videojuegos, el 21 llega Splatoon 2, un juego súper esperado, que es la secuela del juego de Wii U que salió en el 2015. Es un juego de disparos en tercera persona, súper divertido, y que es basado en el juego en equipo. Es jugable hasta 8 jugadores en partidas en línea de 4 personas por equipo. Y bueno, Pixeles, en realidad este mes como que no hubo tantos lanzamientos súper importantes en videojuegos. Tengo que decirles que el 30 salió Crash Bandicoot Insane Trilogy, que bueno, 30 de junio, pegando ya a julio, así que obviamente también tenemos que recomendarlos. Es un juego que tiene las 3 remasterizaciones de los juegos originales que fueron creados por Naughty Dog para el primer PlayStation. Así que bueno, gente, la verdad que está súper pasado. Y si quieres saber más de este juego y de otros juegos, suscríbete, subimos videos todas las semanas y apóyanos, estamos llegando a los 40.000 suscriptores, así que tu apoyo sería grandioso para nuestro canal de YouTube. Nos vemos entonces la próxima semana con mucho más contenido de videojuegos, películas y todas esas cosas que tanto nos gustan. Y para dejarles así como picaditos, vamos a dejarlos con el corto animado del próximo héroe que va a llegar a Overwatch. Estamos hablando de Doomfist, así que disfrútenlo. La humanidad siempre está a prueba. El conflicto y la guerra son el crisol a través del cual evolucionamos. Ah!
aquellos que caigan serán olvidados. Aquellos que se levanten, sus nombres serán recordados por siempre.